Bueno, pues está la misa, está cumpliéndose un año de haber entrado en servicio el Hospital Comunitario Sombrerete, que se está iniciando con una santa misa. Servicio el hospital. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como una primicia de la fe en nuestro pueblo mexicano, concédenos por su intercesión madurar en esa misma fe para que demos testimonio de ella, no solo con las palabras, sino sobre todo con los actos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Toda clase de pruebas, pero no nos angustian, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no nos desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre, en todas partes, la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesucristo. ¿Saltaron? Nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de agua inesperada. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos desesperaran con sus dientes. Nuestra ayuda en no. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es inmortal. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria, de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse un momento. Primera lectura y otro en relación al Evangelio. Primero, esta experiencia de Pablo,
que habla de cómo nosotros, en nuestra humanidad, dice, vamos experimentando la muerte de Cristo, para que también se manifieste en nosotros la gloria. Es fuerte esta palabra, ¿no? Porque, bueno, nos puede parecer un cuanto tanto negativo de hablar de esa experiencia en nuestro cuerpo de la muerte. Él mismo lo dice, ¿no? Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Recordemos que el Señor ha querido asumir nuestra carne. Y este asumir nuestra carne implica asumir toda nuestra debilidad. Entonces, cuando Pablo habla de este expresar la muerte de nuestra carne, se refiere a expresar esa miseria que el Señor ha tomado en nosotros. Es importante recordar esta parte que a veces no nos gusta, nuestra vida miserable, aquello que nos avergüenza, aquello que nosotros escondemos. ¿A quién le gusta presumir de su flaqueza? ¿A quién le gusta presumir de su debilidad? ¿Quién presume de su enfermedad? ¿Quién presume de su mortalidad? Nadie. Porque esa te permite encontrarte con tu miseria, te permite darte cuenta que eres de barro, te recuerda cuán frágil eres. Porque a veces tenemos un poquito el síndrome de la omnipotencia, ¿no? Nos gusta hacernos a veces la ilusión de que vamos a ser eternos. Los que se enferman son los otros, ¿verdad? Los que les va mal son los otros. A mí no me tiene por qué pasar nada de esto. Pero cuando nos pasa, cuando estamos enfermos y tenemos que hospitalizarnos, no solamente entramos en un encuentro con doctores, un encuentro con enfermeras, un encuentro con todo el personal que implica este restablecer la salud física, sino que es un reencuentro ante todo con nosotros mismos, porque ahí sale tantas veces, pues, quiénes somos realmente. Y a mí me ha tocado, ¿no?, ver cómo personas, a raíz de ese encuentro con su enfermedad, con su miseria, cambian radicalmente, se hacen más sencillas, se hacen más humildes, más humanas, tienen más tacto con los demás. Personas que en un primer momento eran prepotentes, eran frías, eran orgullosas, a la luz de este misterio de la enfermedad, logran tener ese encuentro consigo mismos. Entonces, por una parte, esto, la enfermedad nos sensibiliza, la enfermedad nos pone en contacto con nosotros mismos. Y aquí el personal del hospital tiene que tomar en cuenta eso. No puedes aislar la enfermedad de la persona. La persona es la que está viviendo esa situación. Y tantas veces se nos dice, ¿verdad?, que para ser más profesionales tenemos que aprender a ser más objetivos y hacer a un lado la parte emotiva de la persona. Pero esto es peligroso. Como es peligroso ir de más, hacer de más, entrar en un paternalismo exagerado que te lleve a cargar con el peso de la otra persona, bueno, eso te va a enfermar a ti también. Y en ese sentido hay que tener cuidado. Pero también es dañino ver la enfermedad como una cosa aislada de este enfermo, aislada de esta persona. Esa persona tiene una historia. E incluso esa enfermedad habla de una situación concreta de esa persona. Habla de su miseria, habla de sus pasajes negativos. Porque, como bien sabemos, las enfermedades que vamos sufriendo en el cuerpo manifiestan aquello que tantas veces el alma calla. Entonces, el entrar en contacto con el enfermo es entrar en contacto con una historia, con un rostro, con una circunstancia clara. Y si nosotros no vamos tomando en cuenta eso como personal que atiende a los enfermos, la consecuencia es que no vamos a ayudar a que esa persona no solamente restablezca su salud física, sino sobre todo su salud emocional, su salud interna, su historia, porque esa es la condición. Ahora bien, esa muerte para nosotros cristianos es signo de vida, es paso a la vida de Jesucristo. Por eso San Pablo tiene frases tan locas como esta, ¿no? Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque solamente así va a recibir de mí la fuerza de Jesucristo. El día que tú comienzas a darte cuenta de que eres débil, ese día comienzas a aliarte con el que es fuerte, con el que es poderoso, Dios. Pero cuando tú piensas que eres fuerte, que no eres débil, que tú te las tragas todas a puños, pues entonces comienza la relación con Dios a ser secundaria, superficial, no lo necesito, ¿para qué? Entonces, ese es el problema. Por eso es muy sano ver la debilidad, es muy sano ver nuestros pecados, no como un acto traumático. Qué negativos al ver nuestra miseria, qué negativos ver nuestros pecados. No, todo lo contrario, porque es la ocasión de darte cuenta que cuentas con alguien que te da fortaleza.
cuentas con alguien que te perdona, cuentas con alguien que te ama, y ese es Dios. Ver nuestra miseria es acoger la misericordia de Dios. Ahora bien, el otro punto que quería tocar a propósito del Evangelio es esta frase: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Dos puntos aquí mismo. No buscarse a sí mismo es la paradoja que todavía, bueno, que no entendemos hasta que vamos tocando fondo. Cuando más nosotros nos empeñamos en seguir nuestro capricho, en seguir nuestro camino, nuestro proyecto, nuestro itinerario al margen de Dios, vamos frustrando nuestra vida y vamos siempre dando, nos vamos topando con tierra, con nuestras insatisfacciones, con nuestras frustraciones, porque nadie puede darse a sí mismo la plenitud, y eso es lo que hay que entender. Entonces, entre más te afanas tú por buscar por tus propios medios, por tus propias fuerzas la plenitud, vas a llegar a una continua frustración. Esto que les estoy diciendo, un amor de cuidado, un amor que buscaba velar por él. Y es lo mismo, nosotros cuando vamos viendo y descubriendo a Dios como nuestro Padre, nos damos cuenta que Él no nos pide cosas que nos destruyen, Él nos pide cosas que nos planifican y nos perfeccionan, aunque en el momento presente, por nuestra inmadurez, no lo comprendamos. Ese es el sentido. Ahora bien, para ir viviendo esa pedagogía de Dios, hay que asumir la cruz de cada día. Ojo, que Jesús dice tomar la cruz de cada día, no tomar la cruz de la vida en general, sino dice de cada día, porque nuestra vida